Estamos desde Villa San Antonio, el corazón del Bajo, como es conocido aquí este lugar. Ustedes pueden ver el importante operativo que se está llevando a cabo por parte de la policía de la provincia de Salta. Investigaciones han llegado hasta este lugar con allanamientos y ya hay 5 personas detenidas. Vamos a charlar con el comisario inspector que nos comente que está a cargo de este operativo, Hernán Fernández, como para que nos amplíe un poquito esta información por aquí, por favor, porque sabemos que están en pleno trabajo investigativo y, por supuesto, la policía intercediendo en estos lugares. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Cuéntenos de este operativo. ¿Por qué se está llevando a cabo en este lugar? Bien, en la fecha se están llevando a cabo 11 allanamientos que fueron dispuestos por la fiscalía, por el juez de garantía número 1 a cargo de la doctora Sonino. Los delitos que se están investigando, que se vienen investigando, son el delito de robo en plano de banda. Tenemos un robo calificado en local comercial de venta de electricidad. Como así también tenemos uno por modalidad piraña. Sí, estas personas son la mayoría de las personas que están detenidas, son personas que están en situación de calle, ¿sí? Que abordan o atracan a las personas que están en circulando y bueno, y sustraen elementos para posterior dejarlo acá a cambio de sustancia. Tenemos, como decía yo, 5 personas detenidas, tenemos secuestro de elementos que fueron dejados por estos malvivientes y se tuvieron en cuenta que se afectó para este allanamiento 160 efectivos de la Dirección General de Seguridad, de GOPAR, de Caballería, Infantería y del grupo del DIMET. ¿Han logrado encontrar lo sustraído en todo este tiempo? ¿Han conseguido otro tipo de pruebas también? Exactamente, o sea, en lo que es el registro domiciliario que se hicieron, se secuestraron los elementos que fueron solicitados por la Fiscalía, como así también se secuestraron sustancias, por eso también está trabajando la gente de drogas peligrosas, y bueno, y todos los elementos probatorios, bueno, para poder comprobar, ¿no es cierto?, los hechos que estas personas cometieron. Es una zona complicada, conflictiva. Es una zona conflictiva donde se denota acá que la mayoría acá de la actividad comercial es la venta de sustancias, y por esto que estas personas que están en situación de calle abordan a las personas que están circulando por inmediaciones, lo que es el Bajo, Zaire, y bueno, y cometen delitos para posterior venderla y dejarla acá a cambio de sustancia. Bien. Ángel Barbie los está escuchando. Bueno, si podemos, comisario, reiterar los delitos por los cuales ustedes están en allanamiento, ¿cuáles son los hechos puntuales, cuándo han sucedido o cuántas denuncias portaba también esta causa? Sí, estas denuncias, bueno, son robo en poblado de banda, tenemos robo calificado en un local comercial de electricidad, como así también otro robo que se cometió en modera piraña a una persona que venía circulando en motocicleta, le propinaron un golpe en el rostro, la tiraron al piso y bueno, y salieron otras personas y bueno, la terminaron sacando todas sus pertenencias. Así que esos son los hechos que se cometieron, se viene trabajando arduamente hace un mes con elementos de prueba para la Fiscalía. La Fiscalía consideró que eran los elementos que tenía, que el grupo investigativo de acá del sector 4A a cargo del comisario, de subcomisario Velázquez, fueron aportados y fueron oportunos para poder solicitar el allanamiento de 10 domicilios y proceder a detención de los causantes.